cuando se fijan propósitos o metas o inclusive utopías, uno debe estar trabajando continuamente en aras de conseguir precisamente esos propósitos. Y eso hay que hacerlo todos los días y constantemente. La constancia es precisamente como la base de todo éxito. Soy historiador, soy antropólogo e historiador. Trabajo básicamente en el área de investigación y valoración documental. A lo largo de mi vida, desde mi niñez, he recibido el apoyo y el cariño de mis padres, y creo que eso se refleja también en la manera que, como yo transmito esos valores a mis hijos, o a la gente con la que trabajo o a mis propios familiares, ¿no? He podido dar, afortunadamente y sin darme cuenta, consejos oportunos, y de alguna manera mi experiencia me ha podido o me ha permitido más bien darles un consejo a tiempo: estudie esto, haga esto. Yo intento ser muy justo con la ciudad, es decir, yo no soy solidario con las personas que esquivan el trabajo, pero lo soy mucho con aquellos que uno ve que se esfuerzan, que cada día sienten la satisfacción de haberse ganado su salario y se van contentos para su casa con la satisfacción del deber cumplido. En ese sentido, yo soy solidario con ellos siempre. Tiene sueños y no lo intenta, pues está llamado al fracaso, sin ni siquiera intentarlo. Somos un equipo muy unido, en el equipo de Dignificar de Osa somos muy unidos, y me caracterizo pues darle a cada quien lo que es justo. A lo largo de la historia de mi vida pues se han superado muchos obstáculos, con mucha, digamos, gallardía, con mucha valentía de mi mamá, es mi mayor ejemplo. Porque es una mujer muy osada, muy emprendedora. La mayoría del tiempo nunca mostró debilidad, siempre una fortaleza y seguir adelante. Soy una chica emprendedora y siempre nos proyectamos a salir adelante, a sacar una carrera adelante, a no desfallecer, a continuar. Es uno de los principios que siempre he abordado, incluso en este trabajo, es la justicia social, y pienso que le apuntamos algún día a esto con todas las acciones que hacemos. Los que estamos ahí en este proceso, en este trabajo, pues tenemos como una apuesta en común, y es contribuir a la sociedad. Siempre deben ser estimadas por lo que son y no por lo que parece que son. Creo que la misma rutina del trabajo pues me ha enseñado que si uno trabaja bien, pues le salen las cosas bien. Hoy me debo eso a mis hijos, prácticamente a la familia, ¿no? Es decir, yo creo que fue un evento familiar muy importante para mí. Es decir, la sociedad de alguna manera se forma por un conjunto de familias, y si las familias se forman bien, pues seguramente vamos a tener una sociedad bien, buena y con valores, ¿no? Que es lo importante. Mi familia, especialmente mi padre, pues fue una persona muy, muy cordial, muy amigable, muy sociable, y pues supongo que eso tiene algo que ver con el tema genético. Me considero pues que la afabilidad y la amabilidad son valores que se deben tener en un ambiente laboral donde pues estamos constantemente relacionándonos con compañeros. Entonces, es probable que tenga algo que ver con la forma como yo me acerco a la gente, y pues que soy saludable. Muchos dicen que soy muy saludable. Eso de alguna manera pues se asocia con el respeto.
Hay que hacer el bien sin mirar a quién. Servir, ayudar en lo que se necesite. Así la gente lo agradezca o no lo agradezca. Estudié Secretaría Auxiliar Contable, auxiliar de contabilidad. Llevo 7 años en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Pues porque uno a veces sirve a la gente y pues hay gente que se lo retribuye muy bien, ¿sí? Entonces por eso no hay que mirar a quién, sino siempre hay que servir. Mi ejemplo, mis papás, los valores que yo tengo, yo se los debo a lo que ellos me inculcaron. Que hay que salir adelante con cualquier tropiezo que a uno se le presente. En esta época hay que inculcar más los valores a los jóvenes. Me considero una persona responsable, honesta, con vocación de servicio. Me gusta ser como muy agradecida siempre con la vida. Yo creo que por eso Dios me ha dado tantas bendiciones, porque yo siempre pienso que uno debe agradecer lo poquito o lo mucho y como no renegar de las cosas, simplemente estar alegre con lo que uno tenga. Mi mamá, porque mi mamá siempre ha sido una guerrera con nosotros, siempre nos sacó adelante sola prácticamente y yo le agradezco a ella muchas cosas. Siempre me ha gustado cómo trabajar, ganarme mis cosas y eso le hace adquirir a uno mucha madurez. Me gusta mucho ayudar a las demás personas, pues pienso que para eso nacimos, ese es como el don y el significado de la vida de todos nosotros, ayudar a los demás. Yo antes trabajaba como guarda de seguridad, yo era recepcionista y trabajaba con una empresa de seguridad y siempre fui igual así y a como soy ahorita. Digamos, ahorita tengo una oportunidad gracias a Dios y no por eso voy a cambiar con las demás personas. Siempre uno tiene que ser igual con todas las personas, agradecer nuestro trabajo, no porque estemos trabajando aquí o en cualquier parte, entonces ya como relajarse, sino como con más empeño trabajar, pues porque tenemos que demostrar que los funcionarios públicos debemos ser los mejores. Pues muchas gracias por esa selección que me hace sentir muy alegre, pues pienso que debe ser porque actúo con transparencia. Soy una persona feliz, soy una persona muy responsable, me siento muy contento de estar haciendo parte de esta entidad y esta institución. Soy el ejemplo de mis hermanos. ¿Cómo puede dar un consejo si uno ha hecho las cosas mal en su vida? Me ha gustado el ejemplo que me ha dado mi mamá y pues espero seguir igual con los pasos que ella dio. Uno tiene que ser responsable con sus actividades y lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer en el menor tiempo posible. Me exijo bastante. Tengo miedo a no ser exitoso, a ponerme metas que no pueda lograr. Debemos ser constantes en lo que queremos y en lo que buscamos. He intentado apoyar a todos mis compañeros en el momento en que lo han necesitado y pues me gusta hacerlo. Y yo creo que la meta no se logra, la meta igual no es personal, la meta sería de grupal, entonces que ellos, en lo que les pueda ayudar, nos ayudaría a todos a buscar un fin. Entonces, igual lo seguiría haciendo. Es muy agradable trabajar con ellos y estoy muy contento de ser parte de este grupo de trabajo. Thank you.
siempre adelante, nunca mirar hacia atrás. Todos los obstáculos que tenga, siempre tengo que seguir adelante por mi familia, por mis hijos. Soy viuda hace 9 años, quedé con un hijito de 3 años. Ese fue el hecho que me ha marcado y me ha hecho seguir adelante por mi hijo. Toda mi vida ha sido de responsabilidad y si ocupo un cargo, siempre trato de hacer lo mejor de mí, de darle a las personas, de cumplir, de ser responsable. Pues mis padres siempre me han enseñado a ser responsable, cumplidora de mi deber. He trabajado desde muy joven, desde los 14 años estoy trabajando. Entonces siempre he sido luchadora. O sea, uno como padre es el ejemplo para los hijos. Y así mismo, si lo ven a uno, así van a ser hechos. La alta consejería en sí es relativamente nueva acá en la Secretaría General. Entonces, pues, en todos los aspectos tratamos de colaborarnos y apoyarnos entre todos para salir adelante.